buenos días, bienvenidos a Nuestro Agro. Ya arrancamos esta media hora de información y de actualidad, las historias de productores y productoras de nuestra provincia y también, por supuesto, la agroindustria de Misiones. Y por eso nos vamos a conocer esta experiencia Valmitrán. Ellos son productores y exportadores de té. Están en 2 de mayo. Entre el año pasado y el anterior tuvieron una producción de casi 4 millones de kilos de té. El mercado principal es Estados Unidos, entre otros países. Te contamos un poco más cómo están trabajando. Bueno, mi nombre es Eduardo Goldfarb. El nombre de nuestra empresa es Valmitrán. Está desde el año 2008. Sí. Somos productores y exportadores de té. Es un producto en el cual el 95% de la producción va para el mercado internacional. En nuestro caso, nuestra producción ronda entre los 3 millones y medio o 4 millones de kilos por año. Sabemos que el té se elabora entre octubre y mayo aproximadamente. Y el destino es básico, al principal mercado argentino, que es Estados Unidos. Comenzamos originalmente trayendo ropa y algunas cosas que veíamos que eran útiles para regalar. Después, con el tiempo, digamos, estaba un poco más tiempo acá mi señora y empezamos a interactuar más con los colegios. Vimos que había una forma de cooperar, de colaborar a través de traer ropa y otras cosas para que en las escuelas se realicen ferias americanas. Y generalmente los padres, las madres, mejor dicho, que colaboran. De esa manera, digamos, se pueden ayudar a hacer más cosas en las escuelas para beneficio de los chicos. De un fin de semana y arrancamos el comienzo de semana, y para los próximos días se van a estar dando estas condiciones en el pronóstico del tiempo. Tiempo inestable, sobre todo para el transcurso de la jornada, pero con mejoras temporarias, como podemos apreciar, lluvias aisladas en todas las zonas de nuestra provincia. Estaría saliendo el sol durante el transcurso del día de hoy a las 7 horas 17 minutos, a diferencia del fin de semana, que el viento rotó del norte, ingresa nuevamente el viento del sur, que trae el descenso marcado en las temperaturas, por ejemplo, con mínimas que así estuvo amaneciendo hoy desde muy temprano en nuestra provincia, de entre 14 grados aproximadamente y 15 grados. Las máximas se estarían registrando, para quienes nos miren desde El Dorado, con 23 grados, y hoy sería el primer día de la luna cuarto creciente. Nos vamos hasta San Vicente porque el INIM realizó una jornada de capacitación mediante este trabajo sostenido en toda la provincia con su sistema de extensión rural. Pero nos vamos hasta San Vicente porque allí tuvieron una jornada de capacitación para productores, técnicos y estudiantes de la Universidad Nacional del Alto Uruguay. Sobre todo, esta capacitación estuvo destinada al manejo de la planta de yerba mate y a todo lo que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas. Recordemos que las BPA, las buenas prácticas agrícolas, se vienen ejecutando en todos los sistemas productivos y que lo que permiten es el buen manejo, el uso, la conservación de las plantas y todo el sistema agrícola. El INIM, entonces, en una jornada de capacitación junto a la Cooperativa Agroindustrial de San Vicente, realizaron una jornada de capacitación.
momento de lápiz y papel de captura a la pantalla. Se viene un nuevo remate ganadero, va a ser en Monte Carlo el 11 de junio, así que atentos. Además, otras jornadas y capacitaciones en esta agroagenda. El próximo sábado 4 de junio, a partir de las 14 horas, se realizará un remate en la Asociación Ganadera del Alto Paraná, en el predio de esta entidad en la ciudad de Monte Carlo. El remate es exclusivamente presencial y se prevé el ingreso de más de 1.000 cabezas que ingresen a pista. Organiza Asociación Ganadera del Alto Paraná y Ministerio del Agro y la Producción. El próximo martes 7 de junio a partir de las 8:30 horas se realizará la jornada de capacitación en cría de aves de corral. La actividad tendrá lugar en la Delegación Municipal de Santa Inés en Garupá, organizan INTA y Municipio de Garupá. Vamos hasta Puerto Rico a conocer esta experiencia de producción de biodiesel, agregado de valor y cuidado del medio ambiente. Bueno, este es un proyecto que tenemos también, que apenas ingresamos en la gestión lo pusimos en práctica. Pudimos comprar una planta de biodiesel. Es un éxito porque ya estamos llegando al 30% del funcionamiento del parque vial con biodiesel. Y tenemos un proyecto a mediano y a largo plazo. A largo plazo es la compra de una prensa para producir aceite vegetal y fomentar la plantación de tártaro, maíz y granos que produzcan aceite, que podamos darle valor agregado a través del municipio. El beneficio, si bien es económico, porque el último costo que conseguimos comprando el aceite vegetal y la elaboración es de 65 pesos y la reducción de la contaminación en un 99% de la contaminación ambiental. La explosión de esto reduce, pero en forma notable, la contaminación ambiental. Hoy tenemos vehículos como el Trencito, que es un vehículo que usamos a nivel turístico para dar los recorridos por Puerto Rico, y también lo usan los niños, las escuelas, los adultos mayores. Esto funciona, por ejemplo, 100% biodiesel. Hay vehículos que desde que se puso en funcionamiento, o sea que se arrancó por primera vez, están funcionando con biodiesel. La legislatura, porque continúan trabajando en el fortalecimiento de la producción agropecuaria, en este caso mediante la sanción de dos leyes muy importantes. Una tiene que ver con la adhesión a la Ley Nacional de Apoyo al Desarrollo de la Producción Bubalina en la provincia de Misiones, y la otra ley muy importante tiene que ver con el fomento de la producción de jengibre. Recordemos que el jengibre es un producto que está siendo muy demandado en el mercado nacional, y es por eso que mediante el fomento a su producción en la provincia de Misiones lo que se quiere es fortalecer no solamente su uso y comercialización aquí en la provincia, sino también poder instalar a Misiones como una de las principales productoras a nivel nacional.
Y te invitamos a seguir recorriendo la provincia, conociendo nuestros productores y también el trabajo que se viene realizando. Información agraria actualizada en este segmento. Buen día, estamos en el evento de Autovalle, el primer concurso de poda orientado hacia los tareferos. Estamos muy contentos porque vino mucha gente a participar. En pocos minutos va a terminar el concurso, así que muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Yo soy Antonella Camusi, soy estudiante de la UNAU, vengo en representación de la empresa Yolaví, la cervatera. Y acá estamos en esta primera edición, que me pareció muy buena, porque de hecho en la competencia de poda se puede lograr ese trabajo muy merecido que son de los tareferos de nuestra provincia. Realmente eso fue un gusto hoy participar de este concurso de podadores, porque en mi persona, por ejemplo, hace 35 años que venimos pregonando que a la planta de hierba hay que podarla con todos estos obreros de la cosecha, de la hierba. Fue un placer, personalmente fue un placer. Así que espero que se repita y que a medida que vayan participando la mayor cantidad de gente se den cuenta lo que significa tener esa tijera de oro en su casa. Y para eso hay que tener una serie de capacidades, acumular capacitaciones, capacidades, y eso siempre trae recompensa. Y en lo mío personal, tantos años de hacer extensión, en mis últimos meses de actividad plena, tener estos encuentros y estas jornadas, fantástico. Doy gracias por primera vez que estoy en los medios acá, con los compañeros de Autovalle. Por el primer encuentro, por lo menos por primera vez, siempre el patrón quería que venga, pero yo no quería dejar de trabajar para venir. Y hoy me dijo, no, vos tenés que estar bueno. Dije, me voy, entonces paré y me vine. Así lo doy gracias a todos los compañeros, más los Autovalle que están junto con nosotros acá. Pasada se realizó en Santo Pipó esta jornada de producción orgánica. Ustedes saben que los productores van hacia ese camino, es uno de los sistemas más utilizados, cada vez más utilizados en la producción de alimentos en nuestra provincia. Estuvimos ahí, charlamos con los que saben y ahí nos contaron justamente cuáles son esos pasos que se deben seguir para conseguir la certificación de producción orgánica. La producción orgánica es una oportunidad enorme, hoy es enorme porque el mercado interno crece y demanda, porque el mercado externo hace mucho tiempo que demanda y está insatisfecho. Misiones tiene mucha posibilidad de ofrecer esos productos hoy tanto al mercado de Argentina como del mundo. Es un desafío de lo técnico porque hay que cumplir ahora de acuerdo a una normativa, con cosas que no se pueden usar, con cosas que sí. ¿Cómo hacer para cumplir la normativa y seguir en ese camino? También es de lo comercial, porque implica salirse de lo que normalmente se conocen como commodities, los productos comunes. Es un producto especial que va a un público especial, a un nicho de mercado, que hay que saber mantenerlo, seducirlo, informarlo, sostenerlo, con un precio que por ahí no es un precio de referencia que se conozca. Hay que construir el precio, son formadores de precio. Y por último, organizacional.
¿no? Que significa, bueno, estar en otra relación con los compradores, más a largo plazo, desarrollar una política y un plan de negocio más sólido, desarrollar proveedores, integrarse verticalmente, horizontalmente. Todo lo que es legalidad tiene que estar en orden. Después las buenas prácticas. Las buenas prácticas agrícolas, porque un producto orgánico antes que nada es inocuo y seguro para el trabajador. Después las prácticas que hoy se denominan agroecológicas, las rotaciones, la biodiversidad, el cuidado del suelo, la independización de insumos externos, sobre todo de insumos que no sean de síntesis química, y después recién ahí el análisis del cumplimiento de la normativa y la certificación. AgroCat, llevándote toda la información necesaria para conocer la producción misionera, actualizarte con la información de nuestra provincia. Y seguimos acá con más actualidad. Vinimos a esta experiencia llenos de expectativa, por supuesto con ganas de buscar el premio, pero lo más importante creo que es participar. Y lo que sí quería resaltar a todas las mujeres es el esfuerzo que se tiene, valorizarlas, representarlas a ellas, poder tener el orgullo hoy de representarlas a ellas y decirle que el trabajo, como decían hoy, el trabajo de yerbatero es forzado, es difícil, es mojado, frío, calor, pero tiene que ser dignificado, tiene que ser valorizado. Hola, soy Risco, Jaime Romeo Risco, vengo a participar de este curso representando a la cooperativa Yerbatero de Mayo. Y bueno, para mí es una experiencia muy importante porque la participación en grupo y aparte todo lo que las herramientas que hoy se demostró son muy buenas para el manejo de hierba. Y bueno, muy contento de estar acá entre compañeros tareferos. Bueno, con respecto a la actuación nuestra hoy como jurado, fue muy importante porque pudimos evaluar, a pesar de darle puntaje al trabajo que hicieron los que participaron en el concurso, pero fue importante para nosotros para poder evaluar dónde tendríamos que apuntar las capacitaciones. Es decir, en general, ellos hicieron muy bien. Ninguno de los 30 que participaron apuntó al sistema tradicional desastroso como se hacía la cosecha de yerba antes. La mayoría dejó las ramas verdes con muy buena protección. Hay algunos detalles que tenemos que mejorar, sí. Y en eso yo creo que es fundamental para tomar como base para un curso de capacitaciones para esta gente. Me siento muy contento por participar por primera vez en un concurso de corte y poda y me siento muy alegre y feliz con el premio que gané. Y bueno, estoy muy agradecido. Y eso, no tengo palabras para... Estoy muy contento. Y acá en este programa siempre te traemos información que tiene que ver con innovación, con aplicar nuevas técnicas. Y en eso hay justamente un emprendimiento, el Zorzal, que está trabajando sobre un proyecto de larvas de moscas para alimento animal. Te contamos un poco más cómo están llevando a cabo este emprendimiento. Vamos a desarrollar un proyecto de cría de larva de mosca soldado, que es un poquito como para procesar residuos orgánicos, obviamente, y desechos también de las chacras, ¿sí? Estiércoles, y con una conversión a proteína para alimentación animal. Y la idea es buscar una alternativa, ¿no? O sea, más que una alternativa, una solución real a la producción de proteína para alimentación de monogástricos, de cerdos, de aves, de peces. Buscar este tipo de alternativas permite un desarrollo sustentable, obviamente, y dentro de los parámetros de lo que propone la agroecología. Estaríamos como para empezar en los primeros calores, a finales de agosto, principios de septiembre, ya con la fase reproductiva de la larva.
porque bueno, en nuestra zona en invierno hay receso, ¿no?, de este tipo de insectos. Siempre y cuando se produce localmente, sabemos que eso moviliza el mercado local, kilómetro cero, que son algunos principios que se manejan desde la agroecología, menos gasto en transporte. Entonces, más allá del costo que tenga hoy, el costo monetario, ¿no?, un producto, sabemos que el costo medioambiental de producir en la provincia es mucho mejor para como sociedad, como ser humano, como biósfera, es mucho mejor que estar trayendo de afuera. Así que yo creo que es un paso importante, hay mucha expectativa y esperemos que pronto empezamos a tener resultados. Y hacemos el recorrido habitual por nuestra provincia, la zona norte, que como podemos apreciar, durante varios días ya lleva registrando el tiempo inestable, con lluvias y tormentas durante el transcurso de esta jornada, que ya tuvimos las principales lluvias desde horas de la madrugada. A partir de horas del mediodía se prevén que las condiciones mejoren con aumento de la nubosidad y con temperaturas, por ejemplo, que ya estuvo amaneciendo con una mínima general de 14 grados. La máxima llegaría a ser de 23 grados, junto a un porcentaje de humedad en el ambiente alto para durante el transcurso de esta jornada, que va a variar entre el 74 al 100%. La zona centro de nuestra provincia también se registraron las principales lluvias ya desde la madrugada. En horas de la mañana abandona la inestabilidad en esta zona e ingresa también la nubosidad. La sensación térmica inferior cuando amaneció en esta zona fue de 16 grados, la máxima de 22, junto a un 80 y un 100% del porcentaje de humedad, que se eleva aún más en esta zona. La zona sur de nuestra provincia también, similares condiciones a la zona centro, tiempo inestable, con mejoras temporarias como podemos apreciar, luego aumenta la nubosidad, sobre todo en horas de la mañana y también del mediodía. Amaneció en esta zona con una sensación térmica inferior de 15 grados, la máxima llegaría a ser de 21 grados y al 100% el porcentaje de humedad en el ambiente en su nivel máximo. Completamos los próximos días de la semana. Observamos si nos vamos hacia mitad de semana, justamente día miércoles y también jueves. Para el día miércoles aumenta la nubosidad en todas las zonas de nuestra provincia y para el día jueves se prevén todavía algunas precipitaciones menores. ¿Qué pasa con las temperaturas? Desde el miércoles, a partir de los próximos días, tenemos el ingreso del viento del sur, que trae nuevamente temperaturas muy frías en la madrugada y también en la noche y hacia la mañana, y así se estarían registrando las condiciones en el pronóstico del tiempo con el ingreso de un nuevo frente frío en la provincia. Nació de la invención, porque debió crear de la nada la maquinaria para su industria. Estas son palabras de Rodolfo Walsh, un periodista, un gran periodista que tuvo en nuestro país. Y en este día lo recordamos de esta manera porque es justamente el Día de los Periodistas en nuestro país. Eso es en conmemoración de la revista de Mariano Moreno, allá esa revista revolucionaria, ese diario revolucionario. Y en ese sentido, un feliz día a todos los periodistas. Y nosotros desde acá ya nos vamos despidiendo. Mañana nos reencontraremos a partir de las 5:30 de la mañana. Así que tengan un excelente día. Ahora quédense acá, en Canal 12. Ya viene todo el equipo de Ahora en Misiones.